Corona, la información manda... Presenta. Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás eh, de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es miércoles 6 de diciembre, y sí. Se nos está yendo el mes rapidísimo, soy David Jiménez. Comenzamos con las noticias. Recuerda que todo con medida, siempre con corona. Comenzamos con las noticias en esta noche, qué caos en la región. Accidentes y heridos por, por los trabajos en el puente de Metepec y la caseta de Fortín. Una camioneta chocó esta mañana contra un camión en el cual, en el cual viajaban decenas de peregrinos en la autopista Orizaba-Córdoba, a pocos metros del puente de Metreac. Las autoridades reportaron cuatro personas lesionadas y el cierre total del tráfico por casi dos horas. Más tarde, en el bulevar Córdoba-Fortín, cerró prácticamente a la altura de la zona del Tianguis debido a un choque entre un trailer, un autobús y un vehículo particular. Y es que, debido a las obras de demolición de la caseta 045 y la rehabilitación del puente de Metreac, la carretera federal está saturada. Toma poco más de dos horas realizar el trayecto de Orizaba a Fortín o a Córdoba y de Córdoba hacia la zona que ya le hemos mencionado. A esto aunado a lo que pueda ocurrir en el camino hacia el estado de Puebla, donde la 150D no deja de generarnos caos. Serán más de 5.200 elementos policíacos y de tránsito en el operativo Guadalupe Reyes y este que algunos toman como maratón para perderse. El operativo Guadalupe Reyes iniciará con más de 5.000 elementos policíacos en todo el estado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. En la entrevista destacó que el operativo iniciará el próximo 10 de diciembre en unos días y estará vigente hasta el 7 de enero después de que vengan los Reyes Magos. Detalló que esas acciones de seguridad también participan 600 elementos de la Dirección General de Tránsito. Textual dijo: Vamos a emplear alrededor de 4.600 elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, además de 600 elementos de tránsito del Estado. Abundó que la actividad próxima a vigilar son las peregrinaciones con motivo del Día de la Virgen, que se realizan en toda la identidad. Pues esto, esto ya está comenzando. Usted tenga mucho cuidado, por lo menos en la zona de Orizaba, donde se encuentra el santuario, pues esto se genera una zona de caos por las peregrinaciones que van llegando. Utilice vías alternas y lo más importante, no se desespere. Nos vamos a la nota política. Están criticando al equipo de campaña de Xochil Galvez, sí, la candidata del Fuente Amplio por México. Xochil Gálvez presentó pues, a quienes forman parte de su equipo de campaña rumbo a las elecciones del 2024. Sus contrincantes criticaron la decisión por la falta de asignaciones a los jóvenes, cosa que también pasó en Morena. Por su parte, el dirigente nacional del movimiento de regeneración, Mario Delgado, arremetió contra los integrantes del equipo, definiéndolos como perdedores y cartuchos quemados, mientras que Cadora Sheinbaum, fue candidata única de Morena, cuestionó sobre la trayectoria de algunos de los coordinadores. ¿Qué pueden ofrecer? Dijo. Aquí lo importante es saber qué pueden ofrecer los que también lleva Morena. Gente que no es de muy buena reputación. La nota gentil de este día capacitan a emprendedores en taller generando redes de negocios. Más de 50 emprendedores participaron en el taller generando redes de negocios, promovido por el Ayuntamiento de Córdoba. Esto a través de la Dirección de Desarrollo Económico en conjunto con la Coparmex. Las autoridades dieron una dinámica teórica participativa con a los interesados de distintas áreas y giros de negocios. El curso taller fue impartido por la Organización Empresarial Generadores de Negocios, que presiden Sonia Bello Escobar, presidenta de la Comisión de Afiliación de Coparmex, y Jafet Rodríguez García, presidente de la Comisión de Innovación de la Confederación. También se dieron ponencias de capacitación en temas de redes sociales, inteligencia artificial, marketing, ventas, y finalizaron con la participación de todos los asistentes a una dinámica de networking para ubicar a quienes representan las diferentes marcas en Córdoba y generar alianzas importantes. Las notas cortas de este día, la peleonera de esta mañana, asesinato de cinco estudiantes en Celaya fue por consumo de drogas, dice el presidente. ¡Qué declaración tan fuerte! Eh? El presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó el asesinato de los cinco jóvenes estudiantes en Celaya, Guanajuato con consumo de drogas y el control del territorio entre narcotraficantes. En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario indicó que el consumo de este tipo de sustancias no es un tema generalizado en el país, pues es mínimo en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán o incluso en Sinaloa y Jalisco. Ahora sabemos de dónde el gobernador del estado roba golpes para dar este tipo de declaraciones. Declaraciones hasta ahora sin fundamento, pues no se ha aperturado ninguna investigación. El pueblo tiene el gobernante que el pueblo merece, han lo desestima resultados de prueba PISA en México. No los tomamos en cuenta. Lo que no va de acuerdo con él, no lo toma en cuenta. Ya lo sabemos. El jefe del Ejecutivo Federal desestimó los últimos resultados del programa para la evaluación internacional de estudiantes PISA evalúa el nivel académico de alumnos de 15 años en todo el mundo, los cuales demostraron una tendencia, pues que no favorece a nuestro país. De acuerdo al mandatario, ese estudio no tiene validez porque fue, pues hecho para los parámetros de las épocas del neoliberalismo, que buscaba eliminar la excelencia de la escuela, excelencia en las excusas de nuestro presidente para cada mal resultado en el país. Lo bueno, lo bueno es que ya vienen elecciones. Y bien hemos llegado hasta aquí en la nueva emisión de la era del mundo, pero recuerda que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 9 de la noche con lo más importante que suceda durante el día. Gracias por acompañarnos, por comentar y seguir al pendiente de la información. Este proyecto es por y para ustedes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, también en YouTube como Diario El Mundo TV. Soy David Jiménez, gracias por habernos acompañado. Hoy en la ausencia de mi compañera y amiga Dadfoin García, quien no llegó, pues las carreteras. Son un caos en la zona. Recuerda, todo con medida, siempre con Corona. Somos tu mundo. Corona, la información manda. Presentó. Una producción de David Jiménez MX. Streaming para redes sociales.